No hay mejor vocero que uno mismo. En No Está Todo Dicho, te presentamos una entrevista única con un ser único. Esto es Encuentro en Tercera Persona. El invitado de hoy, Robertito Funes. Ahí estamos entonces, todo listo, te presento acá Roberto Funes. ¿Qué tal, Roberto Funes? Robertito Funes. Sí. Robertito Funes, ¿cómo está en este momento de la vida? Muy bien, en equilibrio, porque he logrado situaciones en mi vida y en mi casa que Robertito dice que está bien. Robertito se reconoce que se ha encontrado con una buena etapa de su vida. Robertito también reconoce que ha logrado ciertas cosas, como por ejemplo en tener su casa, laburar en lo que quiere. Y Robertito sí, está contento. ¿Cuántos años tiene Robertito? Robertito tiene 30 y siempre. ¿30 y siempre? Claro. Tiene 40, Robertito. Robertito se pelea con sus hermanos y habla a ver qué edad dijeron ellos que tienen. Entonces nos ponemos de acuerdo. Yo soy el más grande. Es el más grande, Robertito. Claro, Robertito es el más grande, pero Robertito termina siendo el más chico de los tres. ¿Cuánto tiene el más chico, el hermano Robertito? ¿El hermano Robertito, el más chico? ¿Para qué te ¿Cuánto pasa? Tiene? ¿Cuánto tiene? La cuenta. ¿Cuánto tiene? 37. Entonces, Robertito, olvídate. Por favor. Basta, Robertito, no le gusta hablar de su edad porque Robertito cree que es Dorian Gray. Pero, no sé si Robertito cree que es Dorian Gray o Robertito en algún momento se sintió que era más grande, que ya era adulto. ¿Le pasó a Robertito? Sí, hace rato Robertito ya pasó. Sí, Robertito sí se dio cuenta muchas veces cuando ya llegó el cambio, ¿no? De ser un adulto, de ser un milenio no preadolescente, que hay muchos, visto Peter Pan, el síndrome de Peter Pan. Robertito se miró al espejo y dijo, ya está. ¿Está en pareja, ya, Robertito? Robertito está solo. Está solo. Es muy artesanal, Robertito. Es muy artesanal. Muy artesanal. Pero es enamoradizo, ¿es más bien romántico o es más bien como ahora, digamos, ¿no? Un toco que, y me voy. Que ya no hay romanticismo tanto. Robertito se ha puesto más pensante. Antes era más vehemente. Antes seguía Robertito a gente por el mundo. Una valija, un aeropuerto y se iba. Pero le gustaría, tiene la idea de compartir la vida con alguien. Robertito le gusta vivir solo. Es muy maniático con su casa, con sus perros, con su orden. Robertito no se aguanta la ropa tirada en una silla. Robertito le molesta la cama mal armada. No es para convivir. ¿Tiene muchas contradicciones adentro, Robertito? No, Robertito no, se acepta mucho. Hace muchos años que me dijo que Robertito se acepta, sí. Y alguna vez me lo crucé y dije, uy, pucha, es muy sensible Robertito. Evidentemente tiene como una cosa dentro muy en carne viva, ¿no? Sí, Robertito es sensible, sí. Y sin embargo, es como que por otro lado Robertito se adorna, digamos, por fuera. Es que viste que a Robertito le enseñaron que si hay miseria no se note, ¿viste? Y que los duelos y ese tipo de cosas se viven en intramuros adentro. Entonces, viste, salís a la calle y a Robertito le dicen cosas. Y Robertito tiene unas seguidoras que son las plus 70, que lo aman a Robertito. A más de 70 años. Claro, son las chicas de Cocoon, ¿viste? Las chicas de Cocoon. Entonces, Robertito siempre dice que sus shows van a terminar siendo en la Recoleta, en el cementerio, ¿no? Ahí con todas las chicas. ¿Y no será que esas plus 70 que tiene Robertito, en realidad lo siguen más que nada? Lo siguen por eso que deben adivinar de sensible de Robertito adentro y no tanto por todo lo que hace por fuera. A Robertito lo crió gente grande. ¿Sí? Robertito se relacionó con gente grande desde los 9 años, Robertito. Robertito es hijo de padres separados y sus abuelos lo criaron. ¿A qué edad se separaron los padres? Cuando Robertito tenía 8 años. Ay, sufrió. Sí, porque Robertito no vio a su padre a 20 años posteriores. No lo vio nunca. A los 28 más. Lo volvió a ver a su padre. ¿Y cómo lo volvió a ver? En el lecho de muerte lo vio Robertito a su padre. ¿Sí? Ah, no lo vio durante 20 años y murió. Robertito, y ahí el padre de Robertito, Roberto, se fue a vivir de Mendoza, se fue a vivir a Estados Unidos y después volvió a Buenos Aires. Se casa de nuevo, aparentemente, lo que sabía Robertito, porque le contaban, porque la madre de Robertito nunca dijo que hacía su padre. Nunca le tiró tierra a su papá. Nunca habló mal de su padre. La madre se esforzó mucho porque Robertito no lo odia el papá. No. La madre de Robertito es un trabajo impecable. ¿Viste? Un trabajo impecable de contención. Entonces, cuando creció Robertito, creció con una ausencia presente. Le avisan en un viaje, cuando vivía en México, que el papá de Robertito no andaba bien. Y Robertito fue a encontrarse con ese señor que no conoció prácticamente desde los 8 años. Y lo encontró en una situación complicada y, bueno, se despidió de esa manera. Sí. Y eso cambió mucho a Robertito. Lo cambió mucho. Sí, fue un antes y un después porque aprendió que no había rencor, que no había nada que, bueno, discutir, simplemente soltar. Y Robertito soltó.
Así fue. ¿Y pudo darle la mano a su padre? ¿Pudo decirle algo, sí, Robertito? Cuando Robertito entró, que viajó a Córdoba, que le avisan que su padre no estaba bien, claro, Robertito se encontró con un hombre que tenía una CV y que estaba con la cara totalmente distinta a la que él conoció. El padre, claro, Robertito era un playboy, era un espléndido hombre que jugaba al polo, etcétera, que hizo de todo, que dejó a sus mujeres en quiebra, pero no importa. Y cuando se encontró con ese señor, Robertito se acerca, le agarra la mano, le limpia los dedos que tenía restos de cinta adhesiva, ¿viste? Sí. Y le dije, bueno, acá estoy, ¿no? Le dijo Robertito, acá está Robertito, no hay nada que decir, está todo bien. Le levanté la sábana a ver si era mi padre. No sé quería verlo desnudo. Claro. ¿En serio? Sí, quería ver cómo era mi padre. Sí. Y ahí fue una cosa extraña. Salí y a los 5 minutos me dicen que mi padre se había ido, que el padre Robertito se había ido. Y en un shock pregunté, no se puede haber ido porque él estaba allí. No, te estaba esperando, me dijo allí uno de mis medios hermanos que lo había conocido en ese momento. No me digas que Robertito llegó 10 minutos antes y le tocó la mano. Sí. ¿Y si hoy el padre de Robertito estuviera vivo o si lo está mirando de algún lado, ¿qué diría de Robertito? ¿Qué cosas lo pondrían orgulloso y cuáles no le siente Robertito que no le gustaría? Tiene mis genes. Tiene mis genes. Sí. Y bueno, evidentemente porque jugaba al polo y era como un hombre refinado, por lo que decís, elegante. Era un hombre muy simpático, muy divertido, pero también un tipo que sufría mucho por dentro. Entonces creo que hay algo ahí entre los hermanos Robertito y Robertito, muy una línea hereditaria que es muy marcada en ellos. Sí. ¿Cuántos hermanos tiene Robertito? Éramos 3 hasta que me enteré que después, hasta que Robertito se enteró que eran 6. ¿Y conoció a todos? A todos, en ese momento. ¿Y se sigue llevando o no? Ahora no. Es una relación ambivalente porque no se tuvieron cerca, entonces sí con los hermanos de madre y padre. Los medios hermanos los está conociendo. Es chiuso, como dicen en Italia, cerrado para esas cosas, Robertito. ¿Qué es lo que lo enoja mucho a Robertito, que lo saca, que se vuelve loco? La gente, las y los trepadores, la gente que no se gana nada por su trabajo y por su esfuerzo, sino que va por el camino más fácil, por el camino más sinuoso también, quizás más corto, y que ocupan ciertos lugares, no hablo de trabajo, en la vida en general, que creo Robertito no han sido con buenas migas. Eso, la injusticia lo quita y la prepotencia, le revienta, lo saca. A Robertito le gusta la gente natural, transparente, auténtica, genuina. Sí, con las cosas buenas y sus cosas malas, porque es así. ¿Y cree en Dios? Sí, cree en Dios. Robertito es católico. Tiene mucha fe. Ah. Porque en los momentos más difíciles de su vida, él no es de ir a misa, a veces va y se siente como extraño en el sitio, pero sí, tiene fe, tiene mucha fe. Si le preguntan a Robertito si es una persona inteligente, sinceramente, ¿él cree que es más inteligente que la media? No, cree que es más astuto que la media. ¿Que es más astuto? Sí. ¿Cómo es ser más astuto? Una fusión entre la inteligencia y el instinto. ¿Se arrepiente de algo, Robertito? ¿Hay algo que ya me arrepiento? Sí, se arrepiente, sí, de muchas cosas. De haber dicho que no en vez de que sí en ciertos momentos, de haber tomado otros caminos. ¿En el amor, en el trabajo, en qué está pensando? En ambas cosas. En ambas cosas. En ambas cosas, sí, sobre todo en la priorización del otro para él. El Robertito creció donde siempre había que estar bien y siempre tenía que estar demostrando que no había problemas, que los quilombos en las casas de su mamá y de sus abuelos no tenían que salir a la luz. Entonces, ¿tuvo otra pareja la mamá? No, nunca. O sea que lo sufrió mucho la mamá. Lo sufrió, sí, porque el día que su papá murió, el papá de Robertito, su madre después de 20 años lloró como nunca y le cuenta a sus hijos que era el hombre que más había querido en su vida. Y se lo cuenta solo a Robertito. Y Robertito recién llega de México, ya había perdido un lazo con su familia. Le cuenta a Robertito que fue el hombre de su vida. Sí. Dice, negro, yo lo quería. Y ahí Robertito, bueno, entendió muchas cosas de por qué su madre no rehizo su vida ni tampoco intentó hacerlo por sus hijos o por ella. No lo hizo. Pero le debe haber gustado a Robertito que le diga la verdad a la mamá. Sí, ¿no? Por supuesto. Mi madre, la madre de Robertito, es una mujer muy, muy sincera, muy sencilla. Ella trabaja con los niños terminales, con los niños que tienen cáncer. Hmm. Durante 20 y pico de años. Y un día que viajó a Mendoza, Robertito vio a su madre atendiendo a esos chiquitos.
Yo le dije, y le dice, mamá, ¿qué hace? No, no, porque son chicos que hay que contenerlos. Y ahí vio el trabajo que hacía desde hace 30 y pico de años su mamá, que nunca lo había visto, y lo vio recién hace no mucho tiempo. Y ahí es cuando Robertito entendió muchas cosas de su vida. Creo que lo que... si hay algo que hay en el estigma de la familia de Robertito, la familia es su mamá y sus tres hermanos, sus dos hermanos, perdón, es la dignidad. Y cuando uno es digno, se banca muchas cosas. Y Robertito se las bancó como su mamá, como sus hermanos, como su familia. ¿Sí? ¿La está pasando bien, Robertito? Muy bien. Se sorprendió, pensó cuando venía a la mañana para acá, para los estudios de la 100, que la nota iba a ser así. No, pensó que iba a ser diferente, Robertito. Sí, lo veo. En un ratito, la última pregunta para Robertito. Me está intimidando. Cosa que nunca me ha pasado en mi vida.